Hello everybody, welcome to my new video. Ah, se hacía el inglés. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo videito acá en el canal. Hoy andamos recorriendo Kansas, el DLC nuevo que salió ayer justamente en American Truck Simulator. Vamos a partir desde Oklahoma, vamos a partir desde Enid y vamos a ir a Topeka. Vamos a hacer esta rutita. Vamos a recorrer varias rutas de Oklahoma y Kansas, así que vamos a andar ahí. Nuevamente andamos con el mod del Rolling 389. Esta es otra variante de Peterbilt 389 que pueden hacer. Lo vamos a poner en marcha para que lo escuchen. Suena bueno, ¿eh? Este tiene un Cummins N14 y suena muy bueno. Y a su vez, amigos, vamos a probar una de las nuevas cargas del nuevo DLC de cargas de granja, ¿no? Que salieron junto con el DLC de Kansas. Para nosotros los argentinos, a precio de hoy, del video de la fecha de hoy, que es 1 de diciembre, el DLC de Kansas más el DLC de cargas de granjas vale todo 8.065 pesos, precio final. Así que ese es el precio. El DLC solo vale 6.000, que en sí no lo veo tan caro. El de Oklahoma había salido 5.500. Pero no es porque Steam se haya dolarizado, ni porque cada vez sean más caros porque están aumentando, no. Es que nuestro peso se devalúa cada vez más, amigos. Por eso cada vez es más caro comprar los juegos. No es porque Steam esté en dólar. Steam siempre estuvo en dólar. Dejen de asustarse con ese miedo que le meten todas las páginas y youtubers que he visto nefastos, diciendo que porque está en dólar es más caro. No, siempre salió igual, amigos. Siempre salió igual. Lo que pasa es que nuestro peso se devalúa cada vez más. Por eso cada vez vale más para nosotros. Pero el precio siempre fue ese. Así que bueno, amigos. Después, si quieren, un día les doy una charla bien sobre ese tema. Porque hay mucha gente que habla pavadas y no es así. No entienden primero y entonces hablan por hablar. Como casi todos los youtubers, ¿no? Es así. Bueno, amigos. Vamos a partir con este viajecito hermoso que son 262 millas. Los veré como siempre al final del video y no olviden suscribirse y activar la campanita y seguirme en las redes, amigos, si les tengo una sorpresita que se viene para el mapa Argentina próximamente. Así que en algún otro video se los vamos a decir.
Thank you.
Y bueno, amigos, aquí finaliza nuestro videito por las rutitas de Texas y de Texas, perdón, de Oklahoma y de Kansas. Acá llegamos a destino. La verdad que el DLC de Oklahoma está muy, pero muy bueno. Junto con el de Kansas, los dos, para mí, épicos están. Muy buenos. Así que bueno, vamos a seguir haciendo rutitas por Kansas. Y amigos, totalmente recomendable los dos DLC, tanto Oklahoma como Kansas y Texas también. Son muy buenos. Están muy, muy copados. Y el DLC de cargas de granjas también está muy good eso. Le da más realismo al juego. Eso está muy bueno. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado este videito. Y abajo en la descripción les voy a dejar las direcciones de los DLC ahí de Steam para que los compren. Y bueno, y algún que otro mod que esté usando también les dejo en la descripción. También están mis redes por si me quieren seguir en otras redes. Y como siempre los veré en algún otro video, amigos. Chau, chau.